Buenas tardes, buenos días o buenas tardes. Antes de nada, enhorabuena a Estefan y a toda la organización del Congreso, que realmente, en mi opinión, está siendo más que estupendo. Yo creo que está saliendo muy bien. Hay una calidad realmente extraordinaria en todas las ponencias que hemos podido escuchar. Muchas gracias también por aceptar nuestra ponencia como una más dentro de ellas. Y bueno, vamos a intentar, en todo caso, pedir disculpas a los presentes porque hasta ahora lo que se piensa ya, supongo, es en comer, no en escuchar otros 15 minutos más, ¿verdad? Que vamos a intentar que sean lo más amenos posible. Y de hecho, yo creo que han hecho bien en colocar un caso práctico que siempre se puede decorar con fotografías y quizás lo hace un poquito más intuitivo. Y es nuestro caso. Nuestro caso va a ser precisamente, tal como dice el título de nuestra ponencia. Sí, va a hablar de un apartamento que tenemos en explotación desde hace ya 3 años, que es un apartamento que lo hemos hecho domótico, para sorpresa del arquitecto, del instalador eléctrico, del fontanero, que decía que, por supuesto, esto no va a funcionar nunca, ¿no? Decía, evidentemente. Nosotros teníamos el verdadero empeño de hacerlo porque pensamos que en el caso concreto de los alquileres vacacionales es un caso muy particular en el que reúne condiciones típicas de la vivienda, reúne condiciones típicas de la hostelería, como puede ser la de un hotel, pero con características propias que lo hacen especialmente individualizado, yo creo, compartatarlo de forma específica. Por decir simplemente, aquí el confort, siempre se habla de confort, excepto en el caso de hoteles, por supuesto, pero nunca en vivienda, como de un plus o de una cosa de pijotería prácticamente, no decir, bueno, esto es un caprichito del señor que tiene mucho dinero, sino que aquí el confort a lo mejor se convierte a lo mejor en un reclamo importantísimo de cara a captar nuevos clientes, con lo cual se convierte también en un elemento de rentabilidad de lo que es el propio apartamento en su explotación. Y luego tiene una serie de características muy importantes que lo hacen especialmente exclusivo también. Y es que, por ejemplo, una simple gotera de agua se puede convertir en una gran avería simplemente porque la gente, el propietario, no está allí. Hay inquilinos para todos los colores, pero realmente el inquilino va de vacaciones, no va a cuidar una vivienda que además no es suya y por la que le han cobrado lo suficiente a lo mejor como para que, bueno, ya se encargara la propiedad, ¿verdad?, de arreglarlo si es que tiene ganas. Y si no, el año que viene me voy a otro. Por no hablar de robos y ocupaciones que han salido en las noticias. Es que son cosas que pasan, que a lo mejor el señor que tiene el apartamento en Altea llega el verano, se va allí y se encuentra que tiene que buscarse un hotel porque su vivienda ya está ocupada. No hablemos de los consumos. Si en casa a veces se nos escapa el dejar un aire acondicionado encendido, una luz encendida, una ventana, pues evidentemente en un apartamento de alquiler la incidencia de toda esta casuística es obviamente mucho mayor. Y no solamente en energía, sino que también en agua, donde la gente no va a estar controlando todo esto. Y por último, como decía al principio, sobre todo, la necesidad de que además el apartamento sea atractivo. Tenemos que llenarlo, sea crisis o no sea crisis, en nuestro apartamento se tiene que alquilar cuando a lo mejor el de al lado, que tiene las mismas dimensiones, el mismo número de habitaciones y tal, a lo mejor se ha quedado vacío. Y la única forma que tiene de competir con nosotros es con el tema del bajando el precio, ¿verdad? Nosotros en este apartamento hemos procurado hacer varias cosas a la vez. Ha sido quizás de partida un experimento un poquito ambicioso porque queríamos ver qué tal acogida tenía esto dentro de nuestros clientes, de nuestros inquilinos. Por otra parte, queríamos una plataforma de desarrollo donde desarrollar funciones. Aquí antes un arquitecto ha preguntado. Dice, vamos a ver, es que nosotros muchas veces no tenemos la formación requerida para poder hacer de integrador de integradores, ¿verdad? Porque tenemos que orquestar un montón de gremios y no siempre tenemos el detalle y casi es un ruego, ¿no?, al colegio en concreto. Evidentemente, hay que saber para qué sirve la domótica. Y nosotros lo que hemos pretendido aquí ha sido desarrollar y probar funciones para no vender domótica, no vender un bus. En este caso hemos empleado el KNX. Pensamos que por su extensión y por su estandarización quizás sea lo más seguro de cara a futuro, ¿verdad?, para mantenimiento, en fin, todos estos problemas que puede dar que no sea estándar, sino que además, pues sobre todo, el decir, vamos a desarrollar funciones que la gente cuando vaya al apartamento sepa qué es lo que le va a dar esto. Los profesionales tenemos que saber, los que estamos involucrados en esto, qué es lo que podemos esperar. Así como sabemos que un coche con ABS hace esto y un coche que no lo tiene, no lo hace. No sabemos que tiene el Buscan, no sabemos que nuestro coche es inteligente, ¿verdad? Y no sabemos qué significa inteligencia en vivienda. Entonces, sí que hemos diferenciado, sí que hemos distinguido que hay varios elementos que los tenéis en pantalla que vuelven, por así decirlo, inteligente a una vivienda normalmente tonta, que son esos cuatro: la central de alarmas integrada, la estación meteorológica, detectores de presencia multicanal, pasarelas. Y dije, me voy un poquito rápido porque el tiempo me pilla rápidamente. Entonces, estos son muy importantes, no porque sean más que los demás, sino porque participan en multitud de funciones que luego son los que hacen realmente atractiva esta instalación, ¿verdad?
Hay, por supuesto, elementos que comunican con el aire acondicionado y tal, pero no vamos a hablar tanto de elementos como de funciones que podemos nosotros realizar con ellos. Ahí tenéis algunos, las transparencias estarán colgadas, y voy a ir un poquito rápido en la dirección que yo creo que nos interesa a todos. Decía que la central de alarmas es muy importante cuando está integrada, porque le aporta mucha información a nuestro sistema. Le dice si está la instalación ocupada o está desocupada. Eso, si estamos a 1000 kilómetros de nuestra propiedad, a lo mejor es muy importante, ¿verdad que sí? Entonces, es tan importante que nosotros incluso hemos desarrollado una función, que la tenéis ahí, que decimos con autoarmado inteligente. Cada vez que un inquilino cierra la puerta para marcharse de casa, la vivienda empieza a investigar a ver si encuentra alguna señal de vida, y si la encuentra en un periodo no superior a 3 horas, automáticamente coge y él solito arma la alarma. Es una tendencia que vemos que los clientes les cuesta, aunque se lo pongas muy fácil con un telemando botón verde y rojo, como hemos hecho nosotros, les cuesta el decir voy a poner la alarma, que luego la clave, yo qué sé, me olvidaré de apretar el botón. Hay que ponerla porque hace una serie de funciones muy importantes. Fijaros, a partir de que ponemos esto, se realiza una función que nosotros llamamos función despedir, que deja la casa en un modo que llamamos modo vacía, vivienda vacía, ¿no? Entonces, realiza una serie de cosas que, por supuesto, la primera es, si hay alguna luz encendida, toda la iluminación de la vivienda se apaga. No sé si se apreciará bien en la transparencia, pero los aires acondicionados igualmente también se apagan. Incluso los stand-bys de los televisores o de cualquier aparato electrónico que tengamos ahí instalado. Si hay ambientadores, espantamosquitos, todo esto queda desconectado. También, como veis, hay secadores de pelo. Incluso, fijaros bien, el router que nos sirve para gestionarlo a distancia. Diréis, bueno, ¿y entonces ya cómo controlo mi vivienda? Un alquiler vacacional supone a lo mejor 2-3 meses de alquiler y el resto del año vacío. Ese aparato está desgastándose, aparte del consumo. ¿Para qué tenerlo? Es sencillo. Tenemos la solución diseñada, de manera que lo que hacemos es mandarle un SMS y le decimos instalaciones 1, esperamos un minuto, que es lo que le cuesta el reinicio del router, y automáticamente podemos conectarnos con él. Apagamos, por supuesto, cualquier carga que esté conectada, y muy importante, hoy precisamente tenía noticia yo de una señora de aquí de Madrid que tenía un apartamento en la sierra, que se lo habían expropiado, el banco en cuestión que lo heredaba de pronto se encuentra con un pufo de 12.000 euros por fugas de agua. Nosotros, cada vez que ponemos la alarma, automáticamente se corta el agua. Esto tiene una consecuencia, además, y es que cuando vuelves a la vivienda, si escuchas las tuberías, quiere decir que revisa tus cisternas, mira a ver si tienes algún grifo abierto o alguna junta que no cierra, porque es ahí donde lo vas a detectar de manera, fíjate, tan intuitiva, ¿no? En modo vivienda vacía, la vivienda es cuando realiza a lo mejor alguna función que no nos atrevemos a realizar cuando hay gente dentro. Movimientos espontáneos a veces son desagradables para el usuario. Entonces, por ejemplo, si no ha vuelto, se pone a llover o hace un viento por encima de unos niveles exagerados y tal, automáticamente las persianas se bajarían para proteger a lo que es la instalación. De paso, mantendrá los cristales suficientemente limpios para cuando vuelva a ser ocupado por otro inquilino posteriormente, ¿no? O sea, contribuye directamente al mantenimiento sin que nosotros tengamos que preocuparnos de nada. ¿Vale? Hay maniobras automáticas, que es algo que en calefacción se emplea ya sistemáticamente, ¿sí? Pero nosotros lo estamos añadiendo también al control de válvulas que empleamos motorizadas, no por solenoide, de manera que cuando está cerrada o abierta, la instalación no está consumiendo en mantener ese estado de electroválvula, por así decirlo, son biestables, ¿eh? Y por último, pues quedan evidentemente todos los detectores de inundación, como el que veis la figura, incendios, etcétera. El control integrado de toldos, que decíamos aquí, es una de las funciones importantes también que tiene la estación meteorológica, pero no es la única. Ahí tenéis unas cuantas. Empleo de persianas para protección contra viento y lluvia, como he mencionado. Autoapagado de luces exteriores para amanecer. No he visto nunca una luz de una terraza, por ejemplo, encendida durante unas horas, unos días, unos meses, ¿verdad? La gente no se da cuenta. Lo encienden incluso desde dentro. Nosotros lo que hacemos es que al llegar el amanecer apagamos y además bloqueamos el encendido desde el interior, de forma que no hay una posible maniobra errónea, que sin querer apretemos un pulsador que está en el interior de la vivienda. Son funciones, como digo, que no las estamos ya inventando en cada obra, las estamos trasplantando a cada obra. O sea, vendemos funciones que además las tenemos diseñadas y documentadas para realizarlas con cualquier componente del mercado que lo permita, por supuesto. Y, por supuesto, ajuste indirecto a la iluminación y otras funciones a partir de los índices de luminosidad y de otros parámetros meteorológicos que nos puede facilitar la estación meteorológica. El control integrado de toldos, estamos ya acostumbrados hoy día, es bastante popular el tener toldos que en función de la luminosidad se despliegan o se recogen.
Nosotros, bueno, y por supuesto que incorporan un detector anemómetro, ¿verdad?, que en función de unos valores de viento lo recogen. También estamos acostumbrados, muchas veces, lamentablemente, a pesar de que esto va mejorando poco a poco, a maniobras espontáneas de toldos que se recogen porque se levanta una ráfaga de aire, después se vuelven a poner, luego otra ráfaga y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros aquí ya, como decíamos, vendemos funciones, ya tenemos... Con los aparatos que existen hoy día, además conectables a CANX, hemos podido desarrollar funciones que evitan precisamente eso, estando preparados para trabajar con viento racheado, como veis ahí, o incluso con viento que decimos de tipo huracanado, que son vientos explosivos que arrancan muy deprisa y alcanzan valores críticos en muy poquito tiempo. Y claro, ahí no podemos esperar con parámetros de tiempo a ver si finalmente es conveniente que lo desplieguemos o no. La conclusión, es que aquí se obtienen conclusiones también, ¿verdad? Es que al final resulta que si tú ves que el toldo se recoge, no es que haga viento, es que está empeorando el tiempo, es que cada vez va a haber más viento. Y si lo ves que se despliega y se desbloquea, al final ya con una probabilidad bastante elevada, según hemos podido comprobar, lo que te está avisando, informando, es de que el tiempo va a mejorar, ¿vale? Va a haber menos viento. Por supuesto, el toldo está a 1000 kilómetros de distancia, no podemos controlarlo y tiene incidencia térmica sobre la vivienda y, por tanto, sobre el ahorro energético, ¿sí? Tanto en verano como en invierno. En verano nos interesa que no dé sombra, pero en invierno no nos interesaría jamás que estuviera desplegado por mucha luz que hubiera en el exterior. Entonces, tenemos ya la función de autodetección de verano e invierno en función de temperaturas exteriores e interiores, con valores que deciden automáticamente en qué modo tiene que funcionar el toldo. Y todo esto con la máxima sencillez de utilización. El usuario, con el menú del submenú del submenú, se vuelve loco. ¿Qué es lo que hacemos? El toldo está automático siempre, porque cada amanecer el solito se pone en modo automático. Y si el usuario, de noche, quiere tener el toldo desplegado porque quiere intimidar con respecto a un vecino que tiene enfrente, ¿lo tiene que poner en modo automático? No. Le da el botón de bajar el toldo se baja y con esa maniobra la casa entiende que pasa a modo manual. Ahí tenéis en la pantalla, en la derecha abajo, ¿sí? Podéis, casi no se ve, queda un poquito borroso, pero que hay un botón que te dice automático on off, entonces él es el único caso en el que iría. Si él no fuera, al día siguiente el toldo volvería a trabajar en pro del ahorro energético de la vivienda porque él automáticamente estaría pasándose a modo automático, ¿verdad? Los detectores de presencia son el tercer elemento que antes mencionábamos como muy importante de cara a lo que es la automatización de una instalación de este tipo. Son muchos y habitualmente se emplean multicanal porque nos permiten control simultáneamente con un mínimo de instalación, iluminación, climatización y seguridad en muchos casos, como ya sabéis muchos de los que estáis aquí, ¿verdad? Con lo cual, aquí cuando hablamos ya de esto, lo que vamos a hablar es de funciones de ahorro energético, que es para lo que indirectamente ahorro energético y seguridad se van a emplear siempre, sin ser los únicos. Con funcionamiento semiautomático. Al usuario no le suele gustar entrar en una habitación y que se le enciendan las luces, pero el usuario sí que se suele olvidar de apagar las luces. Hay sitios, pasillos, escaleras, donde son zonas de paso, incluso por seguridad en una escalera, es muy conveniente que se enciendan automáticamente en función de la luminosidad y a lo mejor con diferentes cosas. Aquí hemos desarrollado alguna cosa muy bonita, como vais a ver ahora, también porque tenemos que estar pensando en el confort, en el interiorismo, en algo que convierta estas viviendas en algo atractivo de cara al alquiler que tenemos que vender. Otros elementos importantes, por ejemplo, son los magnéticos de ventana. Nosotros aquí ponemos en todos. Esto nos informa de cara a la seguridad, por temas de intrusión, nos informa de cara a la seguridad, por tema de persiana, que las ventanas salen muy caras todavía hoy día en el mercado, a ver si esto se va mejorando, pero las persianas eléctricas sí que son bastante asequibles, entonces compensamos con su uso lo que las ventanas no nos permiten de una manera normal, e incluso información como esa pantallita que tenéis ahí, que cuando el usuario se va a marchar de casa y abre la puerta, automáticamente se le ilumina un LED por cada ventana de las dos, cualquiera de las dos plantas, esto es un duplex lo que está instalado, se ilumina un LED por cada una de las ventanas que se ha dejado abierta. No pasa nada si la quiere dejar abierta, ¿eh? La casa se vigila a sí misma automáticamente, si hay peligro, como sabéis, se baja la persiana y tal, y se inhibe el detector de presencia antirrobo de esa zona para evitar falsas alarmas, que es una de las cosas y de los quebraderos de cabezas mayores que hay aquí, ¿no? Como veis, hablamos de funciones, ahí tenéis, por ejemplo, un teclado de escenas, en este caso con Zoom, con serigrafiadas de manera personalizada, ¿no?, por nosotros, y tenemos funciones de ahorro asistido. Nosotros diferenciamos entre ahorro pasivo, no tengo que mencionarlo con todos los arquitectos que tenemos aquí, ahorro automático, que son las funciones que automáticamente se ejecutan para provocarnos ahorros, y un tercer concepto, que yo creo que no es menos importante, que es el ahorro asistido, que consiste básicamente en ponerle fácil al usuario que haga acciones que contribuyan al ahorro. Por ejemplo,
la cerradura centralizada en el coche, aquí sería el apagado centralizado en una habitación. Habitualmente con un pulsador, como veis, igual que los que tenemos en una vivienda, que pulsa, se enciende la luz de arriba, le vuelve a pulsar, se apaga, pero si lo mantiene pulsado se apagarían las de las mesitas de noche y cualquier otro punto de luz que hubiera en ese cuarto, si fuera un salón o fuera lo que fuera, ¿correcto? Aparte, por supuesto, de escenas condicionadas, que dando el máximo confort, como se adaptan a las condiciones ambientales, lo consiguen mediante el máximo ahorro energético también. Eso es lo interesante del tema este. Por supuesto, y ya para terminar, hablaremos de que aquí el confort es algo que no se puede descuidar, ni el ahorro energético, ni el mantenimiento a esta distancia, ¿verdad? Pero el confort quizás es lo que va a promover que esto sea sostenible, porque es lo que va a hacer que al año siguiente el inquilino que ha pagado un dinero, que es una zona además cara esta de alquiler precisamente, pues quiera repetir porque ha estado a gusto simplemente. Entonces ahí se mezcla la utilidad de las funciones en la comunicación que tenéis en el libro que se os ha entregado. Veréis que ahí se os habla de para qué o en qué función incide en cada una de estas, o sea, en qué concepto incide cada una de estas funciones, ¿verdad? Pero la función recibir, por supuesto, es complementaria de la de despedir, contribuye al ahorro energético, pero es que es muy agradable llegar a casa con las maletas, el telemando, darle y que la casa te reciba encendiendo las luces o levantando las persianas, ojo, con cuidado y con cariño, porque si te está pegando el sol porque el todo se ha recogido por falta de viento, la persiana no se levanta del todo para que no te pegue el solazo, ¿verdad? Que además sería perjudicial para el ahorro energético. Aquí las ventajas están entremezcladas, vale para el ahorro energético, vale para el interiorismo, vale para el confort, vale para todo. Las escenas condicionadas, que las hemos mencionado, y luego veis, por ejemplo, un caso, a mí me gusta particularmente el resultado que hemos obtenido con estas funciones, que es que los encendidos ya le damos una vueltita de tuerca más, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso que veis ahí, en la foto de abajo, es un rellano que está a lo alto de una escalera. Imaginaros de día, esto es en la Costa de la Luz, la zona de Cádiz, una luz brillante, alegre, muy bonita, y alguien se ha dejado la persiana bajada, no hay luz en la escalera, es peligroso, es un cliente, se le encendemos la luz, perjudicando el ahorro energético si queréis, también la vamos a pagar, no os preocupéis, pero esa luz que ponemos es una luz fría, es una luz viva, es una luz acorde con la luz que van a encontrar si salen a la terraza. Es una luz alegre, que estimulante, ¿verdad? Que si fuera de noche, evidentemente, sería un bofetón insoportable, porque sería bastante incómodo. Entonces, si, por ejemplo, esa escalera la subiera alguien de noche o al atardecer, que ya no hay luminosidad, la luminosidad, como veis, cambia. Y entonces, la luminosidad que se encontraría sería esta, en tonos muchísimo más cálidos. Esto se puede hacer así, se puede hacer con gamas de lámparas de colores, pero en definitiva la función ya está estudiada y probada. Funciona y es una maravilla. Incluso, si el del dormitorio del entro, que está al lado de este espacio, le ha dado la función dormir, otra función que tenemos ya definida, una de las cosas que hace esa función, ya digo que hay mucha información que aquí no podemos dar, por falta de tiempo nada más, es que en lugar de encenderse todas esas luces, solamente se encendería, en este caso, la que está justamente encima de la escalera, para evitar que el que quedara dentro del dormitorio se viera perjudicado por ese exceso de luz que pueda, aún así, entrar en el dormitorio mientras está durmiendo, ¿verdad? El caso que tenéis en el pasillo de al lado es otra de las funciones que tenemos estudiadas y puestas allí, lo tenemos de dos maneras distintas, aquí os muestro una, que es la luz de cortesía antideslumbrante. Ese es un pasillo que hay dormitorios, de críos normalmente, son de la planta baja, y al fondo tenéis una puerta que da a un baño. El crío se levanta por la noche, ese pasillo se va a encender. Pero cuando han puesto la función dormir y es de noche, automáticamente la iluminación que de día, al atardecer, cuando ya no hay luz, sería esta. En ese caso, se baja al 10%, con lo cual no va a resultar desagradable en absoluto. Todo esto, como veis, son fotografías de cosas que en la actualidad tenemos nosotros funcionando y que son las funciones que nosotros estamos vendiendo. Bueno, espero que no os haya hecho muy pesado y muchas gracias por la atención.